chino, chino, ¿sí? Era para el jugador, lo estaba haciendo para acá. Era para acá. No, yo, mira, yo le di para donde decía el pinche flecha, mira. Era para acá. Era para allá. No, pues sí. Se le dio. Y luego todos corrieron para allá y le digo, venga. Estoy escuchando el bicho, ¿no? Para allá, para allá. Y yo pensé que... Y luego se llama usted. Sí que sabe que Junior. No, quiero ver. No, no dice que no, me digo, no, que no sé qué le digo. No sé, se me escuchó como de una niña, dije, no, pero pues quién sabe, no la pinche tele. Pero dije, Dominic no estaba dormido tampoco, me dijo. A mí parece que... Bueno, hoy les saludamos ya de buenas tardes porque hoy tenemos, como ya vieron, festejo cumpleaños sorpresa después de una semana y ahorita lo ando consintiendo con unas piñas coladas. Ahora ya tengo el cóctel de camarón que me ayudó a preparar mi hermano. Iba a grabar desde temprano, pero la verdad no tuve tiempo. A duras penas porque era sorpresa. Después a ver si le subo la... Sí, de las piñas coladas. Y pues ahorita les voy a grabar un poquito, aunque sea, pero no quería que pasara desapercibido. Entonces les voy a grabar aunque sea un poquito para también guardarlo, tenerlo de recuerdo como el año pasado. Igual el año pasado andaba a las carreras en su cumpleaños, si se acuerdan. Sí, qué sorpresa, ¿no? ¿Sí sabes? Tenemos que ir a ver el video ahora nosotros. Yo estoy en que era sorpresa, ¿no? Porque bueno, sí, me fui a la carrera. Sí, porque yo también entré con un test de cerveza también. No, esa fue la de hace 3 años, ¿no? ¿O qué? Ay, no sé, no sé. Okay. Hay que ver el video. Ahora tenemos que, ahora nosotros debemos ver el video. Nosotros tenemos que ver el video. Pero me acuerdo que andaba a la carrera, que te acuerdas que nos puse la decoración así nada más. Un globo. No me acuerdo. Bueno. El chiste es que hoy fue sorpresa, sí, y pues hoy voy a grabar poquito, también aquí ya llegó mi hermano, mi cuñada y mi sobrino, también va a haber piñata, ya tenemos lista la piñata, y la llenó Dominic, por eso le digo, no alcancé a grabar, él llenó la piñata, no quiso que nadie le ayudara, él solito dijo, se va a cansar de estar. Y luego ya sabes, el ratito sacaba las cosas y las volví a ver, las volví a decir, aquí, meta. Pero él le llenó la piñata a su papi. Así que ahorita lo voy a seguir grabando un poquito. Póngale machín, mi amor. A ver si me dijeran. Hijo, póngale machín. Sí, pero menos te ves bien grande cuando mano, te ve aquí en la cama. Sí, mira. Agarra la otra mano. Tu tío no. Ahí a la piñata. Pégale aquí, papá. Pégale aquí. Deja grabo a los futbolistas. Dale. Métele gol, Y métele gol. Ir a portero. Dile que le pegue, amor. Dile que le pegue. Amor, pégale aquí. Ándale. Pierdes el camino. Dale, hijo, córrele. Mira. Dale. Eso, dale. Cuidado. Pégale porque te pegó para que se le quite lo pendeja. Dale. Guys. Mira. Dale. Dylan. No pierdas el tiro. Dale. No pierdas.
el tiro y lo pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Ah! ¡Ah! Echa el teléfono. Ey, ese es mío. Dáselo a Dada. Ay, pa. Dale, dale, dale. ¡Bravo! ¡Otro! ¡Otro, córrele! Dale, dale, ¡otro! Dale, ¡otro, dale, otro! Dale, ¡otro! Dale, ¡otro! Dale, ¡otro! ¡Dale, dale! ¡Pégale! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes... Lo agarres, amor. Papá, good. Mira, mira, ¿quién se ve aquí? Mira, good. Ale, good. Globos, globos. Oh, ahorita soplas, ahorita y soplas con papá, vente. Que le sople, que le sople, que le sople, que le sople. ¿Qué ya les... no sopla, ya no sopla. ¿Qué pues, papi? ¡Bravo! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Bravo! Papi, papi, ¿estás bien? Que le muerda, am, am, que le muerda. ¡Bravo, mi amor! ¡Ay, qué ojito! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Ay, ¿cómo lo fue en su cumpleaños? Estaba más pequeño, amor. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Yay! ¡Bravo! ¡Otro! ¡Que lo parta! Que lo parta, que lo parta. Yay. Yay, bravo. Que le muerda. A ver, ya. ¿Ya? Que le muerda, que le muerda, que le muerda. Muérdele, muérdele. Am, am. No, ya no. Y aparte ya no. No, ya, papá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya partió. Que le muerda. Que le muerda. Entro aquí limpiando. Thank you, my love. Ajá. Gracias, papá. Andas a limpi limpi, hijo. Ajá. Gracias. Ajá. Mira, me está ayudando. Gracias, papá. Ya no, mira, hijo, va a quedar rechinando de limpia la cocina después de tanto despapalle, ¿verdad? Ajá.
Gracias. Miren, acá anda mi otro bello ayudando. Hijo, ya esos sí ya se pueden con este, hijo, ya recogí los grandes. Los que se estaban atorando eran los otros grandes. Gracias. Pues ya con esta cara de cansancio, ya se acabó la fiesta. Aquí alguien todavía anda dando latita. Qué mi vida. Ya limpié mi comedor, ¿eh? Quedó como limpio. Ya lo tallé y ya limpié todo. ¿Quedó como limpio o como nuevo? Como nuevo, perdón. ¿Qué dije? Ya limpié. Ya limpié mi comedor y quedó como limpio. Ya limpié mi comedor y quedó como limpio. Como nuevo, amor. Ay, qué criticón, papi. Oye, amor, ¿y qué crees que me dijo la señora del pastel? Se me olvidó qué decirte. Me dijo, tenga cuidado por si avienta a su esposo. Es para su esposo, ¿verdad? Le dije, sí, dijo, porque tiene un popote en medio para que no se mueva. Y me dijo, porque ya ve que se encajan en los ojos y no sé qué. Y yo, jugando, le dije, bueno, pues dependiendo cómo se porte, le dije que no me haga enojar, le dije, porque si no lo voy a empinar con unas ganas y se pone bien. Se me dice, no, por eso le estoy diciendo, porque por precaución que no se vaya a picar. Y su hija, creo que era su hija la que estaba ahí con ella, risa, risa. Pero o sea, ni podía ni hablar. Ah, ok, risa y risa. Le dije, si se porta bien, no lo voy a empujar. Pero si se porta mal, dependiendo, que no me haga enojar, le dije, porque lo voy a empinar con unas ganas. Le dije, para que se encargue el bobote. Pero ya ven que ya alguien aspiró. Thank you, Justin. Y Dylan, que ya me dejó la cocina rechinando de limpia, ¿verdad, hijo? Y toda pobrecito me dice, y ahorita te voy a ayudar a lavar los trastes, mami. ¿Sí me vas a ayudar o puro pedo, dile? No, yo creo que yo ahorita ya los voy a lavar porque mañana trabaja mi esposo. Así que mañana no tengo ayudante para... Recuerdo que no había mucho tiradero. Nada más lo que hacía tiradero eran los papelitos que estaban... Los que tronó tu compadre como 2 horas después de que entraste. De eso nos estaba muriendo también porque... Ya mi esposo iba a abrir la puerta y que se le empujo y cerré. Pues yo creo que en el video van a ver. No sé si se alcanza a ver tan clarito, la verdad no he checado el clip. Y le volví a laquear y mi hermano atrás de la puerta. Y apenas le abro y se escuchaba que todos estaban acá adentro. Yo les dije, vénganse para acá, o sea, atrás de la puerta. Y no me vieron y todos se fueron para adentro. Ay, no. ¿Qué pensaste que éramos? Pero no pensaste que era Adrián y ellos. ¿Pero qué pensaste? ¿Que eran los niños? Sí, que andaban de payasos, querían asustarme. Ay, dice que sí, que pensó que mis hijos andaban de payasos queriéndolo asustar. Te hablamos. Y ay, no, me dio mucha risa, les digo, se escuchaba todo. ¿Qué? Que sí, mi sobrino. Y luego, ¿quién más habló, Justin? Llévalo a la cama, por favor, ¿quién es de la cama? Hijo, ¿quién más habló? Cuando iba a entrar tu papá. Yo alcancé a escuchar la voz de Junior. Naomi. ¿Y Naomi? ¿Pero quién fue el que se rió, tú? ¿Alguien se escuchó con qué? Era yo y no. Ay, Lila. Además lo pico contigo. Pero lo bueno que dice mi esposo que pensó que eran los niños que lo querían asustar. Ay, no, ya los saludé hoy muy informalmente. Porque, ay, no, de plano, todo me pasó. Encargué una pompa nueva para los globos y llegó descompuesta. No inflaba, la fui a cambiar. Pues esta semana es de graduación, bueno, ya hay semanas ya de graduaciones porque todos los condados van saliendo en diferentes días. Pues no encontré pompas por ningún lado desde ayer, obviamente a falta, y yo no me acordé que mi cuñada hasta ahorita que me dijo que ella tiene una, yo no sé. Como ella tiene tanque de gas para inflarlos con gas, yo no sé por qué, como que nunca supe, pero yo tenía en mi cabeza que ella nada más tenía el tanque. De haber sabido, es lo que le dije ahorita, no hubiera andado perdiendo tanto tiempo desde ayer ni en la mañana buscando. Como les digo, con los 3 niños, anduve aquí y allá. Y luego los de estos, los, ay, ¿cómo se llaman, Justin? Los, sí, hombre, los que tronamos como 2 horas después de que mi esposo entró. Tampoco había por ningún lado y fue lo que ayer me dijeron en Party City y también hoy en la Walmart. Que como es semana de graduaciones, no había pompas, no había globos, no había... ¡Ay, las cosas esas! Se me olvida el nombre para tronarla. No había nada. ¿No son las serpentinas? No, mijo, las serpentinas son otras. Nada más llaman las tronaderas. ¡Las tronaderas esas! Dijo Dylan. Y dije, ¡ay, no! Ya le dije a Justin, pues, porque ya ven que él es el que... Ellos son los que también me echan la mano.
Y le dije a Justin, no, pues ya, lo que yo pensaba hacerle a tu papá ya no se va a poder porque sin pompa, si así, todo lo tuvimos que inflar con la bombita y hasta con la boca. Ay, no, acabé bien mareada, en todo el día no me he sentado. Ya me duelen mis pies, andaba yo muy entaconada y no duré, yo creo que si acaso una hora, y ya me los quité. Ando súper, súper cansada. Pero yo estuve a punto de tirar la toalla desde la mañana y dije, capaz que la cancelo para mañana. O sea, igual voy y recojo el pastel, dije, ya la dejo para mañana, pero dije, no, eso, tú puedes, tú puedes. Pero ay, así como que medio me quise estresar, pero dije, no, no, tampoco, ya lo he dicho muchas veces, digo, no tiene chiste que hagamos las cosas y andemos todos estresados, pero dije, ay, ya. Como que también ya dije, ay, Dios mío, ya. Todo lo pongo en tus manos. Si las cosas van a salir bien, que me salgan bien. Y si no, que sigan igual de complicadas como empezaron el día. Y no, con contratiempos y todo, pero todo salió bien. Lo bueno que mi esposo no sospechó y que sí estuvimos... Bueno, mi hermano ya desde más temprano me había dicho, ya me voy. No, le dije, todavía falta bañarme. Todavía falta... apenas estaba terminando de colgar los globos también. Ay, no, me faltaba... Ellos ya se estaban bañando, me faltaba... cambiar a Dominic, con decirles que llegó mi hermano y todavía yo no tenía el cóctel. Ya él, o sea, yo piqué, creo que el cilantro, él me ayudó a picar la cebolla y el jitomate. Yo ya me echó la mano, como siempre. Y ya, me sacó de apuro. Lo bueno que no tiene chiste, pero como quiera llegaron ellos y yo no tenía nada. Yo estaba, ni siquiera, cuando llegó mi esposo, yo todavía ni siquiera estaba pintada, nada más creo que me había alcanzado a poner correcto. Pero miren, y me hice tanto, lo bueno que ya tengo práctica, miren. Rápido, ya ahorita gracias a Dios que, ay, también ya fui al retoque. Ya van a ser 2 semanas que fui al retoque de mi ceja, por eso también se me ve más oscura. Y si ven en otros videos, también en el video de los chiles rellenos se me ve súper, no oscura, se me ve oscurísima. Muy, muy oscura la ceja, pero es porque estaba muy reciente. Ahorita ya miren, ahí va más o menos. Ahí está mi arruga de enojona. Ya ven que dicen que las personas que somos muy corajudas tenemos aquí el ciño marcado. Y sí, miren. Yo sí, ya tengo mucho que tengo. Me tendré que poner botox, yo creo, ahí. Ya ven que dicen que las personas corajudas tienen que empezar por aquí. Chiste es que le digo que ahí va mi ceja, miren. Pero todavía se ve oscura, obviamente, ya con las semanas. También por eso no he hecho ejercicio. Pretexto. Pero sí, yo me espero... Te dicen que 10 días, pero yo me espero 2 semanas. Y ahorita sí ya se cumplieron las 2 semanas. Y ya, pues ahorita que ya tengo la ceja hecha, ya de rápido me pinté, me hice cualquier cosa, pero les digo, ellos ya estaban aquí. Y mi esposo también. Lo bueno que la fiesta salió, ya mi esposo tuvo su festejo. Pero está pendiente ir a ver ese video, amor, que no nos podemos acordar. Yo estoy en que sí fue sorpresa el año pasado y mi esposo... y pues toda la semana también no tuve mucho tiempo de hacer las cosas porque anduvo ocupada. Justin, el... ¿Qué, hijo? ¿Cuándo fue cuando fuiste a la escuela? El martes, ¿verdad? El martes tuve examen y fue a la escuela. Dylan tuvo... martes y miércoles, y pues pendientes que yo tenía que hacer también. Ahorita que ya estoy monetizando en mis videos, tengo que llenar el papel y todo eso, y ha habido contratiempos, o sea, tengo que arreglar cosas sobre las taxas y todo eso. Entonces he andado bastante ocupado, la verdad. Pero ya espero ya desde el lunes, ya ahora sí, ya que ya me sano bien, porque gracias a Dios yo sí me la cuido mucho y no se me hace costra ni nada, pero prefiero esperarme así como que más días cuidándomela y pues por no sudar ni andar en el sol. Y creo que por esa razón me duró muy bien, ya después de los 6 meses la verdad que estaba muy bien. Solamente aquí, no sé si les había comentado, tenía como partecitas ya más, sí, como más despigmentadas. O sea, aquí sí ya se veía como más clarito, pero en realidad sí, ahí me dijeron que estaba, la verdad, para los 6 meses muy, muy bien mi ceja. Obviamente, como era la primera vez, ya esta segunda vez que me dieron el retoque, creo que sí ya voy a tener que ir hasta el año. Porque sí piensan que como me aguanto estos 6 meses, piensan que sí voy a necesitar el retoque hasta el año. Entonces, eso está muy bien porque ya no voy a gastar en 6 meses, sino hasta el año. Pero ya depende, dicen que como me la vaya viendo, o a los 8 meses, 10 meses. Pero sí piensan que me va a durar el año. ¿Te quieres ir a la cama? 2 de la mañana... Dylan, ¿por qué estás comiendo ahí en el piso, mijo? Vente acá. Ah, está jugando. El cumpleañero, ¿cómo se siente cumpleañero comiendo pastel? A las 2, miren, a la, no les miento, 2:10 de la mañana. Con sueño y hambre. ¿Y usted? ¿Todavía tiene hambre? ¿Tú, Justin? ¿Tu pizza a qué hora? ¿Qué, mi amor? Él también va a comer pizza.
Aquí anda guzgueando pizza también. Good. Good, su dedito. A ver, papi, good. Dile, amor, que haga. A ver, good. Si es... Dile, mami, good. Good. Dominic, good. A ver, di, good. Yo también voy a pecar. Se me fue como que chile de más. Pero no importa. Yo también. De todas maneras, ya es domingo, así que el domingo las calorías no cuentan.